Bueno, bienvenidos a Créate, el canal para crear. En el día de hoy vamos a aprender a hacer estos lindos tapiz para nuestro árbol de Navidad. Estos los estamos haciendo también en tonos pasteles y los tonos tradicionales. Vamos a aprender a hacerlos el día de hoy. Entonces, iniciemos. Vamos a necesitar 5 cuerdas. En este momento vamos a utilizar el verde tradicional. 5 cuerdas de 50 centímetros cada una. Si ustedes quieren colocar más, de pronto más cadenetas, en este momento yo solamente voy a colocar 3, pero si quieren colocar más, pueden colocar más larga la cuerda, pero con 50 centímetros es suficiente. Vamos a necesitar un palito de 10 o 8 centímetros. Entonces aquí lo tenemos y sin nada más empecemos. La primera parte, vamos a empezar a hacer 5 nudos alondra. Ya los habíamos explicado en nuestro video anterior. A la mitad metemos 5. Ajustamos todos los nudos y vamos a ayudarnos con una tabla para poder sostener mientras que hacemos el tejido. Ahora vamos a necesitar de otro nudo, que es el festón doble. Entonces recordemos el festón. Empezamos. La primera cuerda va en diagonal y va sostenida. Con la segunda cuerda vamos a hacer el doble nudo. Por encima primero, luego por debajo. Y ajustamos. 1. Y 2. 1 2 1 2 1 y 2. Dejamos acá y vamos para el otro lado. Entonces la primera en diagonal y vamos con las otras. 1 y 2. 1 y 2. 1 2. 1 y 2. Para cerrar. 1 y 2. Listo. Este lo dejamos para acá. Y vamos ahora con la otra. Acá. Igual. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Ahora vamos con el otro lado. Es bastante fácil y rápido de hacer. Espera, siento que aquí se me solito. No sé, ya había hecho 2. Listo. 1 y 2. 1
Y dos, y aquí vamos. Seguimos acá. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Guardamos para acá. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Queda tan bonito. Bueno, aquí ya terminamos nuestras tres rondas. Ahora vamos a despeinarlo. Peinamos de nuevo. Ya podemos soltar. Y vamos a peinar. Listo. Ahora vamos a colocarle una cuerdita para poderlo colgar en nuestro. Aquí. Cortamos. Y listo. Bueno, aquí ya quedó nuestro adorno de Navidad para nuestro árbol. Vamos a perfilarlo porque todavía le siento bordes. Listo. Bastante bonito queda. Bueno, aquí ya tengo los tres diseños. Todos son bastante bonitos. Bueno, y hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban. Y en mi próximo video veremos cómo realizar este tipo de angelitos.
Más o menos nos gastaremos por ahí unos 5 minutitos para poderlo realizar. Los invito a que se suscriban a mi canal y hasta un nuevo video. Gracias.